No pensamos que iba a ser tan emotivo como fue, pero sí, nos teníamos bastante fe. Para mí lo más importante de todo es que hay amor y hay compañerismo. Eso nos va a hacer grandes personas. Una locura tener ese jurado enfrente. Son inspiración, son todo. Que con chicos como ustedes hay un mundo posible en el futuro y puede ser muy hermoso. Felices de estar acá otra vez. Así que nada, darlo todo. En el fil y saluden al primer mandatario del género. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, dale abunda, dale zumba, dale chambonea. Hacer las nalgas, tiene un dime el bote. Todo lo que quiere es perreo, perreo. Si me mira, yo la miro y empezamos el maquineo. Mami, tú eres la que me enloquece, tu culipandeo. A mí me tiene enamorado, así que sigue tu meneo, mamá. Muévete mulata, pero mueve la cintura. Muévete bien suave, ponle esa broncura. Y mueve tu cadera, mueve la carajo. Que en la discoteca contigo me favor. Espectacular arranque, Dios mío. ¿Quién va a hablar de todo? No hablarán todo porque no terminamos más. ¿Vos? Bueno, deben estar agotados, ¿no? Hola. 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 Mirá la tribuna. Me gustaría arrancar con la... Ay, cansé y yo solamente los despedí. Joaquín. Creo que lo que hicieron hoy fue precioso. Siento que los que son chiquitos... perrean como chiquitos, no siento que están jugando a ser grandes, están jugando, están riéndose, lo cual me encanta. Es hermoso lo que ha formado este grupo y yo estoy muy contenta de que hayan llegado hasta acá, realmente anhelaba volverlos a ver. Abel. Hola chicos, hola chicas. ¿Cómo va? Muy bien. Siento cosas por este grupo. Entonces, necesito ponerme un poco exigente. Guarda con el autoplagio. Si en la música, cuando se mete un hit, es muy normal que uno tienda a autoplagiarse para volver a intentar el mismo hit. En lo personal, aunque todo lo que hicieron ustedes, chicos y chicas, es increíble, pero sinceramente... de alguna manera sentía durante el acorio que medio que sabía lo que iba a pasar. Creo que ustedes tienen
la posibilidad de generar mucha más dinámica y mucho más matices dentro del género. Porque el género urbano no es... Es muy enérgico, pero tiene un montón de matices. Y yo entiendo que ustedes vienen a aplastarlo todo, pero ya lo hacen solo entrando. Entran y con la energía que traen, ya hacen saber a todos que son una cosa seria. Eso ya está. Y siempre está bueno darle distintas cosas al público. Gracias. Flor. Cuando estaba por empezar la performance, escuché un grito de atrás de alguien que seguramente los conoce o las conoce, que gritó, diviértanse. Y de eso se trata. Diviértanse siempre. Aún cuando se les hace cuesta arriba, porque supongo que los ensayos y unir estas energías de todas las individualidades hermosas que tiene este grupo no debe ser nada fácil. Pero ustedes lo logran, ustedes logran ser un todo. Seguramente crezcan como grupo, seguramente les pasen otras cosas, seguramente, como dice Abel, encuentren otros matices. Pero en el día de hoy, en el presente, en el aquí y ahora, ustedes son un grupo que la rompe toda. Emir. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bueno, primero que nada, felicitaciones por esta performance. A mí, sinceramente, la performance hoy no me gustó. ¡Me encantó! ¡Qué susto! ¿Y por qué? Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. No sé qué pasó en este tiempo, pero hoy bailaron como campeones. Tuvieron la energía, se nota que realmente hicieron un laburo muy grande, hubo mucha más precisión que la vez anterior. Estuvo dinámico. Si les diría a Brian y a la otra hermosa persona que tiene al lado, que la acompaña en su vida y que hacen las cosas juntos con amor, les diría que estoy de acuerdo con Abel. No abusen con lo que saben hacer, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacen es se van en filipino, vuelven de los laterales, salen de atrás hacia adelante. Hagan más cosas visuales porque lo pueden hacer, porque son un grupo que escucha, que son humildes. Entonces, hagan cosas visuales, traten de manejar más los matices, respiren, porque... Ustedes tienen pa' largo acá. ¿Sí? Sigan metiéndole. Gracias, en serio, gracias. A ustedes. ¡Qué genio! ¡Espectacular! No lloren. Hay que abrazarlos a ellos dos, ¿o no?